Y empezó con quite de colaboración en el día de hoy, el turno mañana y el turno tarde. ¿A qué se debe esta protesta? Y por el tema, ¿me entendés? Hay mucho ítem, ¿me entendés? Por el tema del abandono que tenemos por parte del municipio, ¿me entendés? El tema del elemento de trabajo, no tenemos tema ropa, que nos entregan un pantalón y dos camisas, nomás no le entregan las botas, la campera. Recién en verano lo entregan la campera a la gente. ¿Me entendés? Cuando llega el invierno le dan campera, hace como 3-4 años que no le dan campera a la gente. El tema chaleco. Como se llama el chaleco reflectorio, para que hagan los controles la gente, no se les compra nada. ¿Lo que desencadena este hecho tiene que ver con un operativo el domingo por la noche? Aparte de eso, mente, pero ya viene de allá desde hace como 2 meses que venimos hablando con el intendente por el tema de las motos de tránsito, también los compañeros andan pechando a las motos de tránsito, no tienen transmisión, no andan sin luces. Mente, no puede ser que no, la gente salga a hacer control y con los vehículos nosotros están mal, la grúa no tiene luces, las camionetas están sin freno de mano. El tema de la RTO tampoco no las hace, ninguno tiene cambio en la camioneta, ni la grúa, ninguno tiene, ¿me entendés? Y eso la gente ya se cansó, el tema del edificio donde están ellos, la base que le llaman ellos, también no tiene luz, los baños están hechos pedazos, y ya se cansó de hacerles pedido para que lo arreglen a los baños. ¿Sí? ¿Qué pasó con el taxi, este operativo, que vino el director? Claro, que vino el director, lo que se llama acá, que vino el director y lo libró al taxi cuando la gente está haciendo un procedimiento, ¿me entiendes? La faca de paseo sobre la facultad de un juez. Y aparte de eso, un compañero que no respetan los compañeros, aparte de eso, que vienen y toman atribuciones que no les corresponden. ¿Esto generó malestar en los trabajadores del área? Claro, obvio, más vale, ¿me entiendes? Porque vienen, no respetan el trabajo que uno hace, ¿me entiendes? Acá la gente usa un criterio y hay que respetarlo, es la decisión de la gente. ¿El auto ya estaba retenido? ¿Se le había labrado el acta? Ya estaba demorado, ya se labró el acta de comprobación, todo, y vino el director y le dio al comisario que lo liberó al auto, que se vaya. ¿Cuál era la infracción? ¿No tenía cinturón de seguridad? El cinturón de seguridad, sí. El cinturón de seguridad. Después de esto, viene el director y da la orden de liberar el vehículo. De liberar, sí, exactamente, de liberar el vehículo. Eso es lo que pasa. ¿Se presentó todos estos requisitorios al intendente de la municipalidad? Ahora estamos esperando que lo llame el intendente para dialogar sobre el tema este, ¿me entendés? Y sobre los pedidos, todos los pedidos que hacen los compañeros. Y estamos esperando que él lo llame o lo convoque.